Dios el día de hoy, el día sábado que Dios nos regaló para estar en las instalaciones del canal Espíritu Santo y Fuego y en el programa Preparando Líderes al Servicio de Dios. Es una gran bendición estar al lado de los siervos acá, nuestro hermano William y nuestro hermano acá que viene de la República de El Salvador. El día de hoy pues tenemos el testimonio de nuestro hermano. Sabemos de que cada sábado hay un tema especial, pero hoy es más especial, porque va usted a conocer las maravillas que Dios ha hecho, no solo en él, sino en cada uno de nosotros. Estamos acá en este programa, ¿verdad, hermano? Amén. Bendito sea el nombre de Dios en esta maravillosa y linda hora de la tarde. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder estar por segunda vez acá en el programa de nuestro hermano Rudy. De antemano, mil gracias, hermano, mil gracias por esa confianza. Yo siempre he dicho esto, no a cualquiera uno le puede dar esa confianza, porque nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, y a muchos se engañarán. Mil gracias, hermano Rudy, por esa confianza que nos da de poder hoy estar acá en su programa nuevamente, hoy con el testimonio de nuestro hermano Giovanni Ventura, expandiero, expresidiario, quien fue sanado de SIDA. Algo difícil de creer para muchos, pero sabe Dios de dónde Dios rescató a mi hermano Giovanni Ventura. Así es que no se despegue de su televisor y usted esté atento a este impactante testimonio que nuestro hermano estará compartiendo en esta tarde. Gracias, hermano Rudy, nuevamente, y que Dios siga respaldando su programa. Amén. Amén, hermano. Vamos a medio entrevistarlo. Que de dónde viene, se va a presentar ante ustedes, de dónde viene, y después, pues vamos a pedirle que iniciemos el programa con una oración. Amén. Dios bendiga, mi hermano. Cuando Rudy García en esta hora de poder, por el hermoso privilegio que nos está dando, Dios bendiga a todo el pueblo de Guatemala, hasta donde está llegando esta señal. Bendito sea el Dios de la gloria. Venimos de El Salvador, soy el hermano Giovanni Ventura, Iglesia Evangélica Pacto de Dios. Estamos pastoreando en El Salvador, declarando la gloria de aquel que nos levantó de entre los muertos. Bendito sea el Dios de la gloria, de Cristo que todavía está haciendo milagros. Alabado sea el Señor de la gloria. Dios bendiga a mi hermano Rudy por este hermoso privilegio que nos da de estar aquí en esta tarde, para declarar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, aleluya. Saludamos a los pastores Barrios también, que están en sintonía del programa Preparando Líderes al Servicio de Dios. Y vamos a elevar una oración para iniciar el programa. Amén, oramos, bendito sea tu nombre, esperamos la gloria, Dios de los cielos, amado ahora. En esta hora de gloria, Señor amado, hasta donde está llegando, bendito Dios, hasta donde va a llegar el pasionante, bendito Dios. Vos sabés, amado, ya tanto, siempre amado, Señor, alcanza a contar nuevamente, es por estar. Allá en su hogar, en su negocio, Padre amado, Padre eterno, limpia el nombre, lo limpia, los aires, Dios Todopoderoso, Rey de gloria, Rey del universo. Oh, mi Dios eterno, bendice la vida, Padre, de nuestro hermano Rubio, Padre, bendice la vida a sus hijos, Padre, que tienes al frente de este canal. Gracias, Padre de gloria, porque a través de este canal tu palabra se está llevando, Dios. Oh, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, muchas gracias. Así es de que vamos a dejarle los micrófonos al hermano para que bendito Dios empiece en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, Señor. Dios me lo bendiga. Qué bueno. Dios bendiga toda la. Bendito sea el Señor de la gloria, todos aquellos que nos van a ver, hasta donde está llegando en Guatemala, hasta donde está llegando esta señal en el mundo. Bendito sea el Dios de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios le bendiga de una manera muy especial. El pueblo que está a través de las redes sociales, Dios le bendiga. Bendito sea el Señor de la gloria. En esta hora poderosa le damos la gloria a Dios, porque Dios es bueno, hermanos, y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Quiero invitarlos a la palabra del Señor en esta hora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. En el Evangelio de Lucas, gloria al Señor. En el capítulo 1 y en el versículo número 37. Quiero meditar. Bendito sea el Señor de los cielos en esta tarde de gloria, en esta tarde de poder, hasta donde está llegando esta señal. Esta tarde Dios tiene respuesta para tu vida. Alabado sea el Dios de la gloria. Quizás los médicos te han desahuciado, la sociedad te ha desahuciado, la medicina te ha desahuciado. Bendito sea el Dios de la gloria. Tus amigos te han dado la espalda. Gloria al Señor. Pero hay uno, gloria a Cristo. Hay uno, bendito sea el Dios de la gloria. Hay uno que está buscando al hombre. Hay uno que está, que le quiere dar vida al hombre, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Dios de la gloria, aquel con el que yo me encontré. Alabado sea el Señor de la gloria. Cuando mi vida no valía nada, cuando mi vida ya estaba, bendito sea el Dios de la gloria, al borde del infierno, llegó el Cristo de la gloria, llegó aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor de los cielos, a extender su brazo, a extender su mano poderosa para levantarme. Alabado sea el Señor de los cielos. Aleluya. Lucas capítulo 1, verso número 37. Quiero invitarlo, vengo desde El Salvador. Dios bendiga a mi hermano Rudy García, a mi hermano William. Bendito sea el Dios de la gloria, un buen amigo en el Señor. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas capítulo 1, verso número 37. Quiero tomar esa porción para declarar lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay nada imposible. Porque no hay nada imposible. Alabado sea el Señor de los cielos. Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma alaba la gloria del Cordero. Miren qué poderosa, mi hermano, mi amigo, mi hermanita, siervo, sierva que está oyendo. Bendito sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Señor de los cielos. Es que para mi madrecita, alabado sea el Señor de los cielos, para mi anciana abuela, gloria al Cordero, verme cambiado, verme transformado, verme, bendito sea el Señor de la gloria, libre, libre del pecado. Era algo imposible, era algo, bendito sea el Dios de los cielos, que no lo podía hacer un penal, que no lo podía hacer un escopetazo, que no lo podía hacer un fusilazo, que no lo podía hacer un maquetazo. Bendito sea el Dios de la gloria, para aquella anciana, para que yo miraba día tras día. Bendito sea el Dios de la gloria, llorando, pidiendo al cielo. Bendito sea Cristo. Señor, un día me van a matar, como dice el matemateco, a este patojo, un día me lo van a matar. Pues bendito sea el Señor de los cielos, bendito, metido en el tráfico de atrás de armas, metido en el tráfico de drogas, metido en el sicariato, metido en bandas de criminales, un día, venga, aleluya, bendito sea Cristo, me lo van a matar. Alabado sea el Señor de los cielos. Para mí, decía que anciana, es imposible. Alabado sea Cristo, el que para el hombre, el que para la mujer. Bendito sea Cristo, también otro hombre, también otra mujer. Es imposible, pero el Dios de los cielos, que creó los cielos y la tierra, para él. Alabado, y sabama vaya cantole, y la vaya casa canta y a la llama. Es posible cambiar al más rebelde. Aleluya. Una vida de asesinato, una vida de robo, una vida de delincuencia,
una vida de sicariato, mi alma. Amén. Alaba la gloria del Cordero. Bendito sea Cristo. Y tantas veces que no llegaba a mi casa, encontraba a mi abuelita llorando de rodillas, pidiendo al cielo, pidiendo al cielo, pidiendo al cielo, guárdamelo, guárdame a mi muchacho, guárdamelo, porque un día me lo van a matar, porque en esa vida, y la cata mamá y atento, lenta, falta y allá más, en esa vida, mirada de rodillas, por una hora, por dos horas, por tres horas, por cuatro horas, por cuatro, por cinco horas, ¡aleluya!, por seis horas, por una semana, por un mes, por un año, por años completos, buscando la misericordia de Dios, para que Dios me cambiara, para que Dios me transformara, y no miraba imposible, y decía: Señor, quizás es imposible que usted me cambie este muchacho, pero Dios tiene el poder, pero Cristo cambia, y la casa mamá y aténdole, por más gruesas que sean las cadenas, por más gruesas que sean las ataduras, Cristo las rompe, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las ataduras, y se avanza mamá y aténdole, y se casa tanta y allá llama. ¡Aleluya! Ay, ya está solo para encender. Viviendo, bendito sea el Señor de la gloria, en una pobreza tan extrema, en una miseria tan terrible. Alabado sea el Señor de la gloria, porque aquella pobreza, porque aquella miseria tan extrema, me había orillado a meterme en la delincuencia, en el sicariato, a meterme en bandas delincuenciales allá en El Salvador, de ver a mi abuelita, bendito sea el Señor de la gloria, que de una tortilla nos daba de comer a cuatro patojitos que estábamos en aquella casa, de ver a mi abuelita, que de un huevito, bendito sea el Señor de la gloria, cocido con agua, frito con agua, gloria al Señor, óigame bien, nos daba de comer, y la miraba cocinando, y la miraba partiendo aquella tortilla, y la miraba cocinando aquel huevito, y por ser yo el mayor de aquellos cuatro niños que estaban en la casa, me preguntaba: mamá, ¿y usted no va a comer? Y ella me decía: no, coman ustedes, papá, coman ustedes, papito, yo no tengo hambre. Era que no tuviera hambre, era que no había nada que comer, era que no había nada, era que había una gran pobreza, era que había una miseria tan extrema. Alabado sea el Señor de los cielos, bendita sea la misericordia de Cristo, honor al Señor. Pero en el cielo una voz que decía: yo les quiero dar vida. En el cielo una voz que decía: yo les quiero dar vida. Y en el cielo una voz que decía: yo quiero libertarlo. En el cielo una voz que decía: yo quiero darle vida. Esa voz es la voz de Jesucristo, que le dice ahora al pueblo de Guatemala: le estoy llamando, y Santa Tama vaya viéndole. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mire, aquí estamos con todo desde la televisión. Está saliendo con todo. Ahí a mi esposo le habían dado una promesa, una palabra, que iba a estar predicando en unos canales. Y aquí estamos con todo en estos lugares trayendo, mire, la palabra de vida eterna, iglesia amada. Para que mire que no es pantomima, que andamos detrás de la colonia. Sí, que andamos detrás de la colonia, no. Pase, siervo. Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso. No cree que ahí nomás andamos ahí afuera de la colonia, no. Andamos, miren, Guatemala, y bendito Dios cumple su promesa. Ahí está saliendo mi esposo en el canal, gracias al siervo que le ha permitido. Y no, lo está honrando el día de ahora, mire, y está con todo, iglesia. Dios cumple su promesa, mi hermano Mariano. Ahora hubieron almas para la gloria del Señor. Mire, aquí están con todo, donde Dios nos ha traído a traer palabra de vida eterna. Ahí está mi esposo saliendo en diferentes lugares de Guatemala, en el canal. ¿Cuál canal dijo que era la muchacha? Espíritu Santo y Fuego.
Sí, pero canal qué, no dijo, 75, algo así va. Canal 3. Canal 3. Dios bendiga a todo ese pueblo. Estamos, está saliendo en el canal 75 de Guatemala, mire, y en la página Espíritu Santo y Fuego. Dios bendiga a todo ese pueblo y en la radio, mire qué bendición, Dios cumple su promesa, iglesia amada. Y luego para Estados Unidos, pues cuando nos den la visa, créanlo, que ahí vamos a llegar a sacudirle las pulgas al diablo y a todos los sinvergüenzas. Y vamos a ir a México. Dios bendiga ese pueblo hermoso. Porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Gracias. Porque no hay nada imposible para Dios. Bendito Dios. Le voy a dar el teléfono a ella. Aquí nos están pidiendo oración. Aleluya. Por bendito Cristo. Jenny Riva, bendito sea el Dios de la gloria. Vamos a estar orando, gloria al Cordero, la diabetes, nos quitaron una enfermedad. Poderoso. Aleluya. Jesús. Amén, Dios va a hacer esa obra, gloria a Jesús. Amén, lo creemos. Dios va a hacer esa obra, gloria al Señor. Dios bendiga a ese pueblo que ya nos está escribiendo. Esta es hora de milagros, escríbanos sus peticiones, gloria al Señor. El solemita, mamá, vaya a casa, cata, ya, ya va. Yo miro Espíritu Santo y fuego llegando, gloria al Señor. Yo miro Espíritu Santo y fuego llegando a donde está el enfermo. Sí, a donde está el que está perdido en el alcohol. A donde está el que está perdido en la droga. Gloria a donde está el que está perdido en, el, en la delincuencia, en la pandilla. Alabado sea el Señor de la gloria. A donde está el que está metido allá en una cárcel, condenado a cadena perpetua. Pero hay madres que están orando por esa vida. Ya pronto Dios nos va a dar a ver si nos la visa y vamos a estar con todos los casos 37. Mi ratata va a vaya lenta, marcha y allá va. Que para Dios no hay nada imposible. Cuéntame bien. Al ver la pobreza, al ver la miseria, al ver aquella pobreza tan extrema, aquella miseria tan extrema. Alabado sea el Señor de la gloria. Amén. Gloria a Cristo. Ay, Dios mío, cuántas veces, bendito sea el Dios de la gloria, cuántas veces como niños nos fuimos a acostar a dormir y no habíamos comido nada. Y en mi pensamiento era, cuando yo crezco un poquito más, yo voy a traer dinero a la casa, ¿y a dónde lo voy a traer? Eso no lo sé, bendito sea el Dios de la gloria. Ya de edad como de 12 años, me empecé a meter en tanta maldición del diablo. ¿Sí? Allá en El Salvador, bendito sea el Dios de la gloria. Y llevaba dinero, y cuando le llevaba dinero a mi viejita, cuando le llevaba dinero, bendito sea el Dios de la gloria, me decía, no, yo no quiero ese dinero manchado con sangre. Una y cata, vaya viendo, le venga y más. Yo le decía, no. Este no hemos matado a nadie, me decía cada vez que me traes este dinero trae tu sangre, porque un día voy a conseguir este dinero, te van a matar, te van a ir a vaya, que es dolenta y avanza, pero el hombre camina ciego, el joven camina ciego, el patojo camina ciego, dice la palabra del Señor en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo, y racata mamá vaya tanto de ver, me ha cegado el entendimiento al hombre. Yo creía que estaba llevando ayuda, pero lo que le estaba causando a mi madrecita era dolor. Esa anciana no dormía, esa anciana ya no comía, esa anciana no tenía vida, no tenía vida, no tenía vida, porque cuando allá en el barrio se oían disparos, ella creía que había que habían matado. Amén, aleluya. Poderoso Cristo. Bendito Cristo, aleluya. Dios. Cuando se habían disparado en la colonia del barrio donde vivía, uno
los barrios más endemoniados de San Salvador. Uno de los barrios más endemoniados de El Salvador. Cuando allá se oían disparos, cuando la policía estaba disparando, cuando otros asesinos estaban disparando, ella decía, ya de rodillas tirada, muriendo a pausa, que no vaya a ser ni muchacho el que mataron ahorita. Y saca a María Alberto de ver. Cristo, Cristo, aleluya. Queriendo llevar tu comida, queriendo cambiar la lámina del techo, o como dicen en Honduras, queriendo cambiar el cine, el techo de mi casa. Lo que estaba llevando era amargura, lo que estaba llevando era dolor, lo que estaba llevando. Alabado sea el Señor de la gloria, bendita sea la misericordia de Dios. Y le decía yo, viejita, agarre el dinero, agárrelo para que compre frijoles, agárrelo para que compre arroz, agárrelo para que compre pan, agárrelo, bendito sea el Dios de la gloria. Y le decía yo, no quiero tu vida, yo no quiero tu vida, yo no quiero tu vida. Ese dinero es tu vida, ese dinero es tu vida, ese sí, dinero amén. Es tu aleluya. Vida, ese dinero somos un día metido en un ataúd, Giovanni Ventura, ese dinero que me estás trayendo, somos un día metido en un ataúd, un día te van a venir a decir que te mataron, bendito sea el Dios de la gloria, prefiero seguir, prefiero que sigamos comiendo tortilla con sal. Pero que no me vengan a decir que por allá estás tirado en un charco de sangre. Alabado sea el Dios de la gloria. Y yo le decía, no, no, es que a mí no me van a matar. Es que aquí ando esta pistola. Es que esta pistola no me va a fallar. El hombre falla, el amigo falla, el diablo le falla, el hijo no falla, el ayuno que no falla. Yo me voy a través del espíritu en esta hora preciosa. Las cadenas se están rompiendo, cadenas se están rompiendo, ataduras se están rompiendo en esta hora de gloria. Bendito Dios, aleluya. Gloria sea a Cristo. Te van a matar un día llorando aquella anciana. ¿Cuántas veces llegué a la una de la madrugada y le encontré llorando? ¿Cuántas veces llegué a las tres de la madrugada y le encontré despierta llorando? ¿Cuántas veces llegué a las cinco de la madrugada y le encontré despierta llorando? Y cada vez que yo tocaba la puerta me decía su voz, hijo, yo soy. Bendita sea la misericordia de Cristo. Gloria al Señor, que el hombre apartado de Dios va solamente a la muerte. Aleluya. El hombre apartado de Dios va solamente a la muerte y a una condenación eterna. Bendito sea el Señor de los cielos. El hombre apartado de Dios va a la muerte y a una condenación eterna. Aleluya. Gloria a Cristo. La muerte. Ahí traficando droga. Yo iba para la muerte, ahí vendiendo armas. Yo iba para la muerte, ahí de asesino, allá de sicario. Yo iba para la muerte, lo que me esperaba es la muerte. Porque dice el proverbio, todos los que me aborrecen aman la muerte. Bendita sea la misericordia de Cristo, alabado sea el Señor de los cielos. Pero esta tarde Dios está llegando a consolar muchos corazones. Una avanza, mamá, vaya que en Toledo, avanza y a llamar. Veo muchas madrecitas llorando al estar escuchando estas palabras. Veo en el espíritu a muchas madrecitas llorando. Bendito sea el Dios de la gloria, diciendo: así como Dios cambió a ese hermano, así me va a cambiar a mi hijo, así me va a cambiar a mi nieto, así me va a cambiar a aquel patojo que me ha tirado. Gloria. Es que Cristo rompe las cadenas y se avanza, mamá, vaya cantándole. Tiempo de misericordia, pueblo de Guatemala. Tiempo de misericordia, aquel que está a través de las redes sociales. Cristo es la respuesta.
metido en esa maldición. Metido en esa maldición, aleluya. Había una voz que me decía, había una voz que me decía, había una voz que me decía, en muchas ocasiones, cuando andábamos haciendo tanta locura del diablo, me escuchaba una voz que me decía, vos vas a matar, bendito sea el Dios de la gloria. Me escuchaba una voz en mi interior que me decía, vos vas a matar. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Quién es el que me está hablando? ¡Sí! El Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, aquel que los cielos, de los cielos, de los cielos, no pueden contener su gloria. Ese me estaba hablando, ese me estaba hablando, ese me estaba hablando, pero mi corazón estaba lleno de demonios. Corazón estaba lleno de amargura, con tanta pobreza, con tanta miseria, con tanta escasez, con tanto alabado sea el Dios de la gloria, alabado sea Jesús. Aleluya. Bendito sea el Dios de la gloria, pero con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo el hombre es más que vencedor, con Cristo la mujer es más que vencedora, con Cristo. Vaya, vaya, Cristo, reina, avanza, ya, ya, va. Es tiempo de misericordia, es tiempo de misericordia. Bendiga ese pueblo que nos mira a través de este canal de televisión Espíritu Santo y Fuego, a través de este programa. Dios le bendiga. Amén. Usted no quiere tener en su iglesia predicando, lo puede buscar en el YouTube como Esposo Ventura, Pastores Ventura, en las redes sociales, en el YouTube como Pastores Ventura, en las redes sociales como Esposo Ingrid y Giovanni Ventura. Amén, aleluya. Ahí estamos, para darle la gloria al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Nada imposible, dice la palabra. Mi viejita miraba imposible que yo fuese a cambiar un día. Lo único que ella estaba esperando era verme un día metido en un ataúd. Era verme un día metido en un ataúd. Era verme un día metido en un ataúd, alabado sea el Dios de la gloria. Era verme un día metido en un ataúd, bendito sea el Dios de los cielos. Y en uno de aquellos días, en aquel caminar sirviéndole a Satanás, bendito sea el Dios de la gloria. En aquel caminar de aquella vida endemoniada, sirviéndole al diablo, Jehová lo reprenda. Bendito sea el Dios de los cielos. Nos encontramos en un enfrentamiento con las autoridades de Dios del Salvador. Bendito sea el Dios de los cielos, con uno de los cuerpos policiales. Alabado sea Jesucristo, que era del Salvador. Gloria al Cordero. Bendita sea la misericordia de Cristo. Gloria al Señor. Y recuerdo aquel día, en aquella madrugada. Bendito sea el Dios de la gloria. Como aquel cuerpo policial, ya extinto, bendito sea el Señor de los cielos en el Salvador, ya extinto, gloria al Cordero, como disparándonos, como se oía, gloria al Cordero, el disparo de aquellos de 16, el disparo de aquellos de 3, el disparo de aquellos fusiles, alabado sea el Señor de la gloria. Y yo, como estos amigos corriendo para un lado y para otro, unos corriendo para un lado, unos tirándose en unas quebradas, otros tirándose en unos lugares a donde vertían todos los desechos, unos tirándose en cosas sépticas, otros tirándose para ríos. Bendito sea el Dios de la gloria, de aquellos disparos, de aquella policía, aquel cuerpo policial gritando, ¡cállate aquí! Porque lo vamos a matar. Alabado sea el Señor de la gloria, el que apartado de Dios, lo único que al hombre le espera es la muerte. Pero en Cristo hay vida, en Cristo hay gloria a Cristo, aleluya, poderoso Dios. Alabado sea el Señor de los cielos. Oh, mi alma alaba la gloria del Cordero. Bendito Dios, aleluya. Nada es imposible para
Pueblo de Guatemala, ¿qué son esas? Peticiones, oraciones. Nada es imposible para Dios. Poner las peticiones. Manuel Garmateo dice que bendición, hermana, viviendo en Puerto. Como dice ahí, oración por Alexander Monroy por su salvación. Gloria al Cordero, oración por mi niño. Se llama Winnie, ya lo leímos. Oración por Madeline, bendito sea Cristo y José y el matrimonio. Gloria al Cordero, oración por mi hermano. Que nos dejaron otro. Dijeron que otro muerto. No tenemos. Gloria al Señor, cabana Jesús. Vaya transcribiéndome las hermanos Gabriel. Bendito sea el Señor de la gloria. Oh, la gloria de Dios se mueve. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder. Oh, gloria al Señor, la gloria de Dios se mueve. Y aquellos que nos están escribiendo, bendito sea Jesucristo. Ahí están los números 54, 80, 46, 68 aquí en Guatemala. Llámenos, la gloria de Dios está cayendo en esta hora de poder, compañita. Dale vida, hermano. Bendito sea el Señor de la gloria, bendito sea el Señor de los cielos. Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Ahí están los números 54, 80, 48, 68, llámenlo. Gloria al Cordero desde El Salvador, Pastor Evangelista Giovanni Ventura, declarando la gloria del Señor en Canal Espíritu Santo y Fuego y en el cable Canal 75. ¡Bendito! La gloria al Señor. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Alabado sea el Señor de los cielos en esta hora de poder. Qué bueno es el Cristo que cambia en esta hora de gloria. Qué bueno es el Cristo que cambia. Es que para mí, ¿cómo me iba yo a escapar de la garra del diablo? Si yo era un fiel servidor de Satanás, Satanás me decía, anda a meterte marihuana. Que ya me iba a meter marihuana hasta por los oídos. ¡Aleluya! Que ya me iba a meter guapo hasta por la nariz. Bendito sea Dios de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Anda fornicarme, decía el diablo. Bendito sea Cristo, y allá me iba a fornicar. Alabado sea el Señor de la gloria. ¡Aleluya! Toda la gente decía, este asesino. ¡Bendito Cristo! Este nunca va a cambiar, gloria al Señor. Este nunca va a cambiar. Ah, no hay. Aleluya. Este nunca va a cambiar. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Bendito, bendito. Para Dios no hay nada imposible, gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el Señor de la gloria. Alaba mi alma, la gloria de papá. Aquella madrugada, mire, en aquellos callejones de allá del Salvador, corriendo de la policía. De aquellos fusiles tronando, de aquellos disparos, bendito sea el Dios de la gloria. Y vimos cómo las autoridades agarraron a uno de los que andaba con nosotros y lo empezaron a golpear, de aquel boqueando sangre. Aquel hombre solo pujaba. En aquel momento que le estaban dando aquella golpiza, en aquel momento que le estaban dando de patada, que le estaban dando con las culatas de los fusiles, aquel solo pujaba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están matando! Bendito sea el Dios de la gloria. Y nosotros policías, disparándonos a nosotros y unos a meterse. Recuerdo que aquel día, en aquella gran balacera, con las autoridades, lo que a meter a un botadero, a un vertedero, a un basurero de cielo abierto. Óigame bien, lo que a tirar entre medio y me empecé a echar la bolsa de basura encima. Me enterré en aquel basurero, mire, el que dice que aquel galareno vivía en los sepulcros. ¿Sabe a dónde vivía? No, como delincuente, vivía en un basurero. Bendito sea el Dios de la gloria, en el Dios de los cielos. Al hombre, a la mujer, no quiere sentar el cielo de honra. Ay, avanza, no vaya al templo de Cristo, vaya al caso de Santa María. Siento la gloria del Señor en esta hora poderosa. El Espíritu Santo y Fuego está sanando, está libertando, está rompiendo cadenas. Aleluya.
Amén. Gloria a Cristo. Aquel día, oiga, aquel día vimos cómo casi matan a aquel amigo. Aleluya. Pero nosotros nos escapamos. Y el diablo le hace pensar al hombre: es que vos sos listo, es que vos sos inteligente, a vos nunca te van a agarrar. Mire las mentiras que le da el diablo al hombre. Allá el patojo en la pandilla le dice: no. Aleluya. Allá hay muchos allá en los penales condenados de por vida, pero a vos no te va a pasar de esa manera. Allá hay muchos en los penales condenados, nunca más van a volver a ver a sus esposas, nunca más van a volver a ver a su madrecita, nunca más van a volver a ver a sus hijos. Pero a vos no te va a pasar así. Mentira. Es que el diablo es mentiroso, dice la palabra, y padre de mentira. Pero en Cristo Jesús es vida, en Cristo Jesús es libertad, porque conocerán la verdad. Allá va María Alberto, leita avanza, ella llama. Y la mamá ya se mata, ella llama. Y la mamá ya quita, leita, llama. Y la verdad lo va a hacer libre. Alabado sea Jesucristo. Veo Espíritu Santo y fuego llegando a muchos lugares de aquí de Guatemala, donde está, a donde se está viendo esta transmisión. Escríbanos, llámenos al canal. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito Dios. 5480-4868. Nos puede escribir al WhatsApp 503-75-57-53-23 para invitaciones. Bendito sea Cristo a su iglesia. Oiga, me llega aquel día, después de aquella noche que casi nos quita la vida, después de aquella noche que casi nos dejan boqueando sangre, después de aquella noche que casi, bendito sea el Dios de la gloria, nos dejan tirados allá, como que éramos un perro muerto. Cuando llego yo a la casa, me encuentro aquella anciana que no había dormido absolutamente nada. Bendito sea Cristo, y me dice: toda la noche me la he pasado en vela. Decide que no andaba vos en esa balacera. Decide que vos no andabas. Yo le digo: no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, porque para morir nos hemos nacido. Bendito sea el Dios de la gloria. Y me decía: no, bendito sea el Dios de la gloria, no es así, hijo. Aleluya. Aleluya. No sé. No es así, me decía. No es así, bendito sea el Dios de la gloria. No, no, me decía. Yo no quiero que me vengan a decir que te han matado. Yo no quiero que me vengan a decir, Giovanni, que te quitaron la vida. No tengo ni para comer. Y yo le decía: quita este dinero. No, yo no quiero ese dinero manchado de sangre. ¿Para qué está este dinero? No. Yo no quiero ese dinero. No tengo ni para comer. ¿Cómo voy a tener para comprarte la caja? ¿Cómo voy a tener para comprarte el ataúd? Yo le decía: no te preocupes. Allá me meten en una bolsa de basura y me va a tirar a un basurero. Y me decía aquella viejita: para vos es bien fácil decir eso, hijo. Pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Si yo te he criado, si desde la edad de 8 días tu mamá te dejó conmigo. Alabado sea el Señor de los cielos. ¿Cómo voy a hacer eso? Me decía: me estás matando, me estás matando. ¿Cómo me estoy muriendo yo? ¿Cómo me estoy muriendo yo? Yo le decía: no llores, yo no valgo ni una sola de sus lágrimas. Bendito sea el Dios de la gloria. Es que en la cruz del Calvario no solo se derramaron lágrimas por nosotros, que éramos unos grandes asesinos, que éramos unos grandes rebeldes. No solo se derramaron lágrimas, se derramó sangre preciosa. Para que tuviéramos oportunidad. La gloria del Señor. Gloria a Dios. No. Bendito Cristo. No, le decía yo. Yo no quiero que siga viviendo la pobreza que viví yo cuando era niño. Cuando tantas veces me mando a la escuela. Aleluya. Con los zapatos completamente rotos. Santo Dios.
¿Cuántas veces me mandó a la escuela y no me pudo dar de comer? Y siendo un niño pequeño. Aleluya. Siendo un patojito pequeño en la escuela, me tuvo que robar para poder comer algo. Bendito Cristo. Me decía, hijo, no. ¿Cuántas veces, mamá, le decía yo? Los compañeros de la escuela tenían para comprarse su comidita, yo no tenía nada. Y me tocaba de robarle siendo un pequeño niño, siendo un pequeño patojito. Le decía, yo no quiero que siga viviendo esa pobreza, por eso ando haciendo lo que van haciendo. Ella me decía, no, yo no quiero que entregues tu vida para que tengamos comida. Yo no quiero que entregues tu vida, bendito sea el Dios de la gloria. Pero ya el diablo me andaba ciego. Gloria al Señor, aleluya. Y un día en otro de esos enfrentamientos con las autoridades, bendito sea el Señor de los cielos. Gloria al Cordero, en una gran balacera me pegaron dos disparos en la pierna izquierda. Bendito sea el Dios de la gloria. Por un poco y me matan ese día. Por un poquito y me matan. Bendito sea el Dios de la gloria. Si no hubiera sido la mano de Jehová, aquel día me hubieran pegado como unos 14 balazos entre el pecho y la cara. Bendita sea la misericordia de Cristo. Pero solamente me pegaron dos en la pierna. Y cuando llego a la casa y me quito la ropa, y mi viejita va viendo la ropa llena de sangre, y llega a la cama y a donde yo estaba, y me dice, ¿y esto qué es, varón? ¿Y esto qué es, muchacho? Yo le digo, nada, no te preocupes, que solamente me di la pierna, no. No, me decía, gloria al Señor, es que te han balaceado. Mira este pantaloncito, este short, bendito sea el Dios de la gloria, viene percorado, te han balaceado, me decía, te van a matar, 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 te van a matar. Es que Juan 10:10 dice que el diablo a eso ha venido a hurtar, ha venido a matar, ha venido a destruir, pero Jesús ha venido y Satanás ha venido a el pueblo de Guatemala. Cristo ha venido, 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 gloria al Señor. Cristo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea el Señor de los cielos. Aleluya. Ya no hay más, solo está. Bueno, escríbanos, llámanos al 5480. 5480. 4868. 503-75-57-53-23 para invitaciones a predicar. Gloria al Señor, mire, para que el día llegue, bendito sea Jesucristo. No llegue en una silla de ruedas, porque yo no nací en silla de ruedas, no. A mí no me dio poliomielitis cuando yo era un niño, no, bendito sea el Dios de la gloria. Yo era un muchacho que caminaba sano y fuerte. Gloria al Señor, alabado sea Jesucristo. Pero aquel día llegué casi en silla de ruedas, todo balaceado de la pierna. Y cuando mi madre va viendo aquella ropa toda llena de sangre, empezó a llorar. Y empezó a llorar más. Ya sentía más la muerte. Ya sentía más la muerte. Ya sentía más mi muerte. Me decía, te van a matar, muchacho. Te van a matar. Pero dice el proverbio, ¿hasta cuándo simple amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es que el hombre es simple. Es que el hombre apartado de Dios es un necio. Bendito sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Señor de los cielos. Ese camino de banda de secuestradores, de banda de delincuentes, de sicarios, de narcotraficantes, de traficantes de armas, me llevó, bendito sea el Dios de la gloria, a estar tirado un día en una de las calles de San Salvador, en una de las calles de San Salvador, en una de las calles de San Salvador, Urratatamama y Atenda, Lena y Ramanza y Ayayama, tirado allá en un charco de sangre, ahogándome en mi propia sangre, ahogándome.
ahogándome en mi propia sangre. Cuando me llevaron al hospital, yo ya iba agonizando, bendito sea el Dios de la gloria. Aquel muchacho soberbio, aquel muchacho orgulloso, iba con un pie en la muerte, con un pie en el infierno. Y allá en aquella casa tan humilde, allá en aquella casa tan pobre, aquella anciana llorando, aquella anciana pidiendo una oportunidad para mí, pidiendo, quizá vaya mamá, vaya creyendo, leyenda y avanza y allá va, curra casa y cantar y allá va, pidiéndole al Dios del cielo, dale una oportunidad más, no que no se muera, que no se muera, que no se muera, que no se muera. ¿Cuántas madres ahora? ¿Cuántas madres ahora? ¿Cuántas madres ahora? ¿Cuántas madres ahora? Clamando por su hijo metido en la pandilla, en el barrio de Soto, en la MS-13. ¿Cuántas madres pidiendo por su hijo que anda metido en un cartel de droga? Alabado sea el Dios de la gloria. Hay uno que dice la palabra en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Usa casa, cata y ayama. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Bendito! ¡Alabado! ¡Cristo! ¡Bendito, rey! Aquel día dijeron los médicos, se murió el delincuente, se murió el sicario, se murió el narcotraficante, se murió el secuestrador, se murió este pandillero. En aquella sala de operaciones, aquellos médicos decían, este se va a morir. Le dijeron a una de mis tías, vaya y contate los servicios funerarios porque antes no va a salir vivo de aquí. Este hombre hoy se muere. Este hombre hoy se muere. ¿Cómo sale buscar? Este hombre hoy se muere. ¿Cómo sale? Este hombre hoy se muere. Vaya a contratar los servicios funerarios porque este hoy se muere. Aquella mujer cayó al suelo de tu madre. ¿Cómo le llevo esa noticia a mi madre? ¿Cómo le llevaba esa noticia a mi viejita? En el momento pensó aquella mujer que yo le dije que le mataron al cipote, al patrón. En ese momento esa anciana va a caer con un derrame cerebral. Esa anciana va a caer con un paro al corazón. Bendito sea el Dios de la gloria. Porque no le estaban matando a un perro, le estaban matando a este muchacho que desde la edad de 8 días que ya lo había entregado. Aleluya. Bendito sea el Señor de los cielos. Y en aquella sala de operaciones había uno que decía, había uno que decía, este sicario me pertenece, este traficante me pertenece, este asesino me pertenece, decía el diablo. Pero había otro que allá adelante, a la diestra del Padre, decía, gloria a Dios, aleluya. Aquí en mi mano están las marcas, y la mamá, mamá, la perdoné, y la mamá, la pasa, canta, y allá llama. Curra, mamá, vaya, perdoné, y la panza, y allá llama. Aquí en mis manos están las marcas, aquí en mis manos están las mamá, y aquí le ve, y la panza, y allá llama. Curra, y casa, canta, y allá llama. Aquí en mis manos están las marcas. Padre, dale otra oportunidad. Y saca a mamá y aquí le ve y la mancha y la llama. Curra mamá y aquí le ve. Aquí están las marcas en mis manos. Aquí están las marcas en mis pies. Aquí están las marcas en mis costados. De la lanza del soldado romano. Pero de raya mansa, quítale la mancha y la llama. Lo siento, gloria de papá, el Espíritu Santo. Está impactando. Y Samán, Samán, vaya atento, leita, vaya, 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 está impactando. Aleluya. Llámenos al 5480-4868. 503-75-57-53-23 para invitaciones personales. Voy a darle a mi esposa que lea las bendiciones de los que nos están escribiendo.
escribiendo en esta hora poderosa. Alabado sea Cristo. Aleluya, bendito es el Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí conectados en esta hora hermosa, en su televisión, que está viendo este poderoso testimonio a través, mire, de las redes sociales. Dios le bendiga enormemente también en esta hora preciosa. Iglesia Cristiana Pacto de Dios, mire, aquí con mi esposo predicando el mensaje de salvación. Hemos andado en diferentes colonias ahí predicando, iglesia. Hemos andado, hemos visto las almas venir a los pies de Cristo. Le saluda la esposa del pastor Giovanni Ventura en esta hora preciosa. Así vamos a leer las bendiciones de las bendiciones y vamos a estar clamando por cada uno. Oiga lo que dice la hermosa palabra, porque no hay nada imposible para Dios. Usted, mujer, que está llorando por su matrimonio destruido, Dios restaura, pero es necesario creer y doblar rodillas. Como dice la palabra, orar sin cesar. Bendito es el nombre del Señor. Oración por Año López, que está perdido en el alcohol, en esos vicios. Miren qué tremendo. Vamos a estar orando porque la madre tiene diabetes también y sabemos que Dios, iglesia amada, va a romper cadenas en esa vida, en esa familia que nos están pidiendo oración. Así vamos a estar orando en esta hora hermosa por cada petición. Mi hermano Edgardo Castro, mire, desde Cotepeque, oración por mi mamá Alicia, dice, mire, que su salud está mal, pero vamos a ver el milagro en su vida si usted le cree al Cristo de la gloria. Dios bendiga a todo ese hermoso pueblo que está conectado en esta hora preciosa. Oiga, también otra oración por mi hermano Castro, que dice que es de Cotepeque, oración por mi hermano Amilcar Lionel, que está perdido en las drogas y no puede dejarla. Pero oiga lo que meditaba mi esposo, porque no hay nada imposible para Dios. Si usted le cree al Señor, Él puede dejar esa droga. Hemos visto cómo Dios ha transformado la familia, cómo ha roto cadenas, iglesia amada, en esos que están perdidos en los vicios, muertos en delitos y pecados. Y aquí andamos nosotros, mire, dando testimonio de Dios. Oración, dice, en esta hora, otra petición por mi hermano que nos dijeron que está muerto, pero no tenemos información desde hace 3 meses. Oiga, qué terrible. Nelson Velázquez, vamos a estar orando para que sea Dios trayendo respuesta a esa familia que está angustiada. Usted solo confía en el Señor, que Dios tiene la última palabra. Pueden decirle que está perdido, pero si el Cristo de la gloria tiene un propósito para la vida de ese varón, Dios se lo va a llevar otra vez a su casa. Dios bendiga a ese pueblo que está ahí conectado en las redes sociales, en la plataforma de la tele. Dios les bendiga en esta hora. Oración por Alexander Castillo Monroy, por sanación en todo su cuerpo. Vamos a estar clamando mucho en esta hora hermosa para que sea Dios obrando ese milagro. Así mi hermano Edgardo Mateo, qué bendición, hermano. Lo estamos viendo desde Peronia. Oiga, qué bueno el Señor, hasta donde nos están viendo. Dios bendiga a todo ese pueblo que está en las redes sociales, mis hermanitos que están ahí también con el pacto de Dios. Oiga, otra petición, oración por mi hermana Marlene Josué en el matrimonio. Dice, oiga, Dios va a restaurar esos matrimonios que el diablo ha llegado a destruir. Porque tenemos un Dios poderoso, iglesia amada, que rompe cadenas. Dios le bendiga enormemente. Vamos a estar clamando mucho por cada petición. Mire que somos Iglesia Cristiana Pacto de Dios. Mi esposo es el pastor Giovanni Evangelista Ventura. Mire qué tremendo testimonio, porque no hay nada imposible para Dios. Hemos visto cómo Dios ha obrado en la vida de mi esposo. Lo ha sanado de sida, de tuberculosis, de diferentes enfermedades. Que usted puede decir, hermana, para mí es difícil creer. Para mí es difícil ver que mi esposo pueda salir de ese vicio donde anda tirado. No, por eso la palabra viene tan hermosa, porque no hay nada imposible para el Cristo de la gloria. Si usted le cree al Señor y pone en sus manos todo, Dios va a orar. Oiga, por Marvin, dice Mateo, oración por su salud. Dios bendiga a ese pueblo que está ahí pidiendo esa oración. Y Dios bendiga a mi hermana Marvin, Mateo, vamos a estar clamando por su salud en esta hora preciosa. Dios bendiga a todo ese pueblo, mi hermana Leticia, Dios le bendiga. Vamos a estar orando, mi hermanita, por su vida, por su nieto, por su familia, para que Dios llegue alcanzando esa vida y llegue obrando, rompiendo toda cadena. Dios transforma, para él no hay nada imposible, como meditaba mi esposo. Testimonio poderoso es él, iglesia amada, que sabemos que usted que está en esa pantalla y está grave, tiene ahí, en esta hora,
la pandemia del COVID, usted está tirada con sonda, está ahí, usted le cree al Señor, usted hace la confesión de fe, va a ver todos los milagros. Nosotros somos testimonio vivo, nos pegó el COVID con todo, pero aquí andamos, mire, dándole la gloria al que gloria se merece. Allá estábamos con mi esposo, era al borde de la muerte con el COVID, porque mire que en plena pandemia andábamos haciendo la obra de Dios, no lo detuvimos. Ahí pueden ver los videos, pueden seguirnos a través de las redes sociales, en nuestra página como Esposo Ingrid Giovanni Ventura, en YouTube como Pastores Ventura, bendito es el nombre de Dios. Vamos a estar clamando por cada siervo que está dejando sus peticiones en esta hora preciosa, por mi hermana que nos está diciendo que oremos. Dios bendiga ese pueblo hermoso que está conectado, mi hermana arriba, Dios me la bendiga, todo ese hermoso pueblo que está también a través de la televisión. Dios tiene el control de su vida. Usted que está llorando por su esposo, que dice ya no hay lo que hacer, hermanita, esto va de mal en peor, mi esposo me quiere dejar, clámele a Cristo y va a ver las obras que Dios hace. Bendito en el nombre de Dios, Dios bendiga a todo ese hermoso pueblo. A mi hermanito de las redes sociales, voy a dejar a mi esposo en esta hora hermosa. Señor, qué bueno, que bendigo, bendito sea el Dios de la gloria toda. Oh, gloria al Señor, aquellos que nos están sintonizando, aquellos que están alabados al Dios de la gloria, mi hermano, allí en las redes sociales, en el canal Espíritu Santo y Fuego, a través de cable. Bendito sea el Señor de la gloria, vía cable del canal 75, Dios le bendiga por el bendito Dios. Es que así dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. En aquel día, en aquel hospital, en aquel bendito sea el Dios de la gloria, a través de aquel disparo que me dieron las autoridades, aquel disparo que me perforó uno de los pulmones, gloria al Señor. Aquel disparo, bendito sea el Dios de la gloria, que me perforó uno de los pulmones, aquel pulmón se empezó a llenar de sangre, aquel pulmón se empezó a llenar de líquido, y yo tirado allá en el suelo, en una de las calles de San Salvador, con aquella pistola en la que yo había puesto mi confianza, alabado sea el Dios de la gloria, ahogándome, porque el pulmón se me estaba llenando de sangre, de agua. Bendito sea el Dios de la gloria, pero aquel disparo también me cortó la médula espinal. Gloria al Cordero. Y cuando me pegaron el disparo y yo caí al suelo, cuando yo me quise levantar, al instante que yo me quise levantar, yo sentía como que me habían cortado las piernas. Aquel muchacho orgulloso, altivo, prepotente, soberbio, alabado sea el Señor de la gloria, allá tirado en el suelo, y sacaría a mamá y atentándome, no podía moverme. Recuerdo aquel día, con aquella pistola en la mano, queriéndome pegar un palazo yo solo en la cabeza, pero la pistola se me había encasquillado. Bendito que Cristo, me la puse solamente aquí de cabecera, y me quedé viendo para el cielo, y yo dije, hoy sí me mataron. Hoy sí me mataron, y las noticias llegaron a aquella casa pobre, donde no había comida, ahí había dolor, ahí había angustia, ahí había lágrimas. En esa casa donde estaba mi viejita había miseria, había desesperación, había llanto. Bendito Cristo. Había dolor, había tanta miseria. Santo es el Señor. Porque hacía falta Cristo. Porque hacía falta Cristo. Porque hacía falta Cristo. A donde no está Jesús hay miseria. A donde no está Cristo hay dolor. A donde no está Cristo hay desgracia. Pero a donde Jesús llega hay vida. A donde Jesús llega hay paz. A donde Jesús llega hay victoria. Bendito sea el Dios de la gloria. Aquel día, gloria al Cordero. Aquel día, gloria al Señor, yo perdí completamente la movilidad de mis piernas y por poco pierdo la vida, pero ahí no termino todo, no. Bendito sea el Dios de la gloria. Un poco
poco tiempo después, ya no caminando, ya no sobre mis pies, sino en una carretilla de ruedas, sino en una silla de ruedas, ya no caminaba, ya no me podía levantar de la cama, ya no podía correr, ya no podía saltar, ya no podía caminar. Bendito sea el Dios de la gloria, sino que tenía que depender completamente y permanentemente de una silla de ruedas. Que me iba trasladado para uno de los penales, alabado sea el Dios de la gloria, con el más alto índice de muerte, y sacata papá ya que no le ven el Salvador, con el más alto índice, oígame, de muerte con barbarie, de muerte con quedonía, bendito sea el Dios de la gloria, porque en ese penal, mataban gente. Le sacaban los ojos, le arrancaban las lenguas, le cortaban las orejas, le cortaban la cabeza, para allá me llevaba el diablo, para ese penal, y se llamaba ya tendo bebé, una casa canta y a llamar, en aquel intento de asesinarme, en aquel intento de asesinarme no pudo, y ahora voy para un penal, a donde probablemente en el mismo momento que entrase al penal me iban a matar. Aleluya. Y ahora el penal me habían mandado a decir que nomás llegara me iban a asesinar. Aleluya. Es que el diablo ha eso venido. Hay mucha gente que entra a los penales y sale, ¿sabe cómo salen? En una bolsa negra. Cierto. ¿Sabe cómo salen? En un ataúd. Y yo vi gente salir de ese penal ese día que yo llegué. Hubieron en tres ocasiones que intentaron asesinarme, pero no era por mi astucia, no, pero no era porque yo era listo, no, pero no era porque bendita sea la misericordia del Señor. Alguno de los amigos que tenía yo en el penal había llegado a defenderme, no, es porque dice el libro de Lamentaciones que por la misericordia de Dios usaba mal atento de esta mansa y la llama, no hemos sido consumidos. Eso mansa que no leita vaya casa, cata y allá, porque nunca le cayeron su misericordia, porque grande es. Vaya mansa, mamá, ya tengo leita mansa, ya allá, grande es la fidelidad de nuestro Dios. Bendito sea el Dios de la gloria, oh gloria al Cordero. Pero dice el libro de Isaías, capítulo 1, ¿por qué queréis seguir siendo castigados? ¿Por qué queréis seguir siendo castigados? De la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo es llaga podrida, hinchazón y suciedad. Porque yo llegué al penal y yo no me fui a buscar una iglesia, no. Y yo no me fui a buscar de Cristo, no. Es que el hombre no busca a Jesús, el que lo anda buscando. Por eso estamos en este canal de televisión. Y sacata mamá, vaya que no le ve. El hombre se ha vuelto necio, la mujer se ha vuelto necia, pero Dios no está buscando. Cristo está a las puertas, tiempos finales, estamos viviendo. Ay, sabe, está vayándole, y la mamá ya no se canta ya la llama. Bendito Dios, aleluya. Bendito Cristo, aleluya. Santo el Señor. Tenía un penal, hermano William. No fue a un hotel de Guatemala. Aleluya. No fue a la casa de la familia que nos recibió ahora ahí. Aquí en la capital con comidita, ¿no? No fue a un penal del Salvador más endemoniado. A donde la letrina. A donde uno se baña. A donde lavaban la ropa. A donde orinaban y defecaban, que era un hoyo en el suelo. Cierto. Un hoyo. Esa era la letrina. Amén, así es. Ahí se bañaba uno. Sí, amén. Ahí lavaba la ropa, ahí orinaba, ahí defecaba, ahí en este hoyo. Cierto. Para bañarte había, hermanos amados, una manguera.
hermano, el que se le tenía que estar jalando, hermanos amados, haciéndose de fuerza, hermano, con la boca para que saliera agua. Uno se bañaba con la mitad, de hermanos amados, de un hermano, de una cubeta de agua. La mitad era agua y la mitad era saliva. Santo. La mitad del agua que nos echaba era agua y la otra mitad, de hermano amado, eran escupidas de aquel que estaba sacando el agua. La comida que nos daban nos quedó como la sopita de pollito que nos regaló ahí un siervo hoy aquí en la capital, no. Aleluya. Unos frijoles que hermanos amados, que se les formaba una cosa bien fea encima cuando usted lo dejaba enfriar. Unas tortillas, hermanos, que nos regalaban, que muchas de las veces llegaba agria en esas tortillas. Nos mandaban ticucos, montucas o tamales, o chuchitos, le dicen aquí en Guatemala, y llegaban agrios, hermanos. Esa comida, hermanos, no se podía comer. Una vez al año nos mandaban, hermanos, carne de res, mi hermano. Y cuando usted mordía, hermano amado, la carne, aquello le escurría una sangre tan tremenda, hermano amado, que muchas veces, hermanos, cuando esa carne llegó, eran cientos de hermanos de presos intoxicados, porque aquella carne iba cruda, hermano amado. Bendito sea el Dios de la gloria. Ahí en ese final, pero todavía sería de rebelde. Pero había un hombre que había conocido al Cristo de la gloria. Señor, aleluya. Y yo dentro del penal seguía pecando. En silla de rueda. Y al diablo no le interesa que usted no tenga boca para que lo haga pecar. Cierto. Al diablo no le interesa que usted no tenga ojos para que lo sea un gran pecador. Al diablo no le interesa que usted no tiene manos y pierde, que usted, como dicen en Honduras, tuco. Santo. No le interesa a Satanás. Le mete el pecado. Cierto. Y aquel hombre me decía, Giovanni Ventura, Dios no va a levantar. No, decía yo. Y un día me llegó a visitar ese Dios. Ay, Sama, Rama, Mama, Maya, Tendo, Leme. Y Sama, Sakata, Yaya, Yama. Que sus ojos son como llamas de fuego. Su voz como el estruendo de las muchas aguas. Y Sakata, Mama, Mama, Maya, Tendo, Leme. Y Tamanza, Yama. Su pie como el bronce bullido. Caí postrado en cama, caí con fiebre, caí con oiga de bien, con vómito, caí con diarrea, caí bendito sea el Dios de la gloria, alabado sea el Dios de los cielos, cada día me iba consumiendo, estaba muriendo de cáncer. Cierto, así es, aleluya. Me estaba muriendo de tuberculosis en un penal. Aleluya. Me estaba muriendo de insuficiencia renal en uno de los penales más endemoniados del Salvador. Me estaba muriendo de sida. Era solamente un hombre en una silla de rueda con sida, con cáncer, con tuberculosis, con insuficiencia renal, que no valía nada, que no valía nada, que nadie daba nada, nadie daba un pensar por mí. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero Jesús me decía, Jesús me decía, y la mamá, vaya a que no le encanta, y se vaya a casa, tata, y va, Jesús me decía.
Ahí están los números de cabina 54548 68. Número de WhatsApp 503-75-57-53-23 para invitaciones a predicar. Venga, así es. Muriéndome en una cárcel donde la vida de un perro valía más que la mía. En una silla de ruedas con el completo, con la completa pérdida de sensibilidad en mis piernas. Muriéndome de cáncer, muriéndome de sida, muriéndome de tuberculosis. Allá, bendito sea el Dios de la gloria, donde la gente decía que este ha sido muy malo, que se muera. Bendito sea el Dios de la gloria. Hay que echarle veneno en la comida para que ya no sufra. Alabado sea el Señor de la gloria. Hay que sacarlo de la celda y mandarlo para una celda de castigo. Mandarlo para una celda de prisión, para una celda de castigo, para una celda de aislamiento. Los mismos presos que vivían conmigo en la celda pedían eso para mí. Pero en el cielo había uno que estaba pidiendo vida. Padre, levántalo. Padre, Itamaya, Cristo, debe ir a Marta y a Yamá. Estamos viendo el poder de Dios. Y saca, saca, y ahí está, y trae a Yamá. Estamos viendo el poder de Dios. El hombre dice, yo quiero vivir la vida como me da la gana. Santo, aleluya. Cierto. Usted quiere vivir la vida como le da la gana, usted va a pagar las consecuencias. Tirado yo de una cama. Tirado yo de una cama. Con llagas podridas. En la pierna izquierda y en la coxis, en la espalda. ¡Aleluya! Llenándose de gusanos, llenándose de gusanos cada día. Llenándose de gusanos cada día sin poderme mover. Sintiendo los gusanos que me estaban comiendo la carne, pero yo no podía moverme. Había tirado en aquella cama sin tener para comer. Tirado en aquella cama en la más vil pobreza. Bendito sea el Dios de la gloria. Todo lo que había aborrecido cuando era niño lo estaba viviendo multiplicado tantas veces. Bendito sea el Dios de la gloria. Tirado en aquella cama viendo como cada día los gusanos me estaban comiendo, como el cáncer me estaba matando, como la tuberculosis me estaba matando, como la insuficiencia renal me estaba matando. Bendito sea el Dios de la gloria. Pasando días completos que no podía, no tenía ni siquiera un solo bocadito, ni siquiera una tortilla para comerme con sal. Bendito sea el Dios de la gloria. Y me acordaba de los días que había andado en la calle sirviéndole al diablo. Y me acordaba de los días que había agarrado tanto dinero cuando andaba metido en la criminalidad. Y me acordaba de los días cuando tenía tantas armas y tenía tanto oro. Y tenía tanto dinero que me ponía la ropa, compraba la ropa que yo quería. Compraba los zapatos que yo quería, me compraba las armas que yo quería. Comía la comida que yo quería, pero ya estaba tirado a raíz de mi pecado. En una cama completamente engusanado, aquellos gusanos comiéndome vivo completamente mi carne, con aquella pestilencia muerto, con aquella pestilencia animal muerto. Bendito sea el Señor de la gloria, alabado sea el Señor de los cielos. Y una voz del cielo diciéndome, yo te quiero dar vida, yo te quiero dar vida, pueblo de Guatemala. Porque quiero dar vida, ven a mí, deja de gloria. Yeah. Ven a mí, deja la perversidad, ven a mí. Gloria a Cristo. Deja la fornicación, ven a mí, deja el adulterio, ven a mí, aleluya. Gloria a Cristo. Vaya muriendo, bendito sea el Dios de la gloria. Vaya muriendo, y cuando llegaba yo a los hospitales, la medicina me desechaba. La medicina decía, no había cura. No hay cura para este sidoso. No hay cura para este enfermo, no hay cura para este podrido. Bendito sea el Dios de la gloria.
hay medicina para este podrido, no hay. No hay medicina para este sidoso, no hay. No hay medicina para este engusanado, no hay. Bendito es el Dios de la gloria. Y una voz del cielo diciéndome, para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Cuando llego a ese hospital, allá en el hospital no quisieron recibirme.
porque no tenían camas para un sicario, porque no tenían camas para un traficante, porque no tenían camas, bendito sea el Dios de los cielos en esta hora de gloria. No tenían camas, gloria al Señor, para un asesino, no. Bendito sea el Señor de los cielos, alabado sea el Señor de la gloria, alabado sea el Cristo de los cielos. Alabado sea el Cristo de la gloria, bendito sea el Señor de los cielos. Aquel día no me quisieron recibir, y como a las 10 de la noche, oígame bien, me despacharon del hospital. Aizama y Tamama y Atendo, Reita y Ayayama, me despacharon del hospital. Ya estaban aquellos custodios, aquellos agentes de seguridad penitenciaria, me fueron a comprar un refresco, me fueron a comprar una golosina. Yo llevaba varios días de no comer y le digo, señor agente, présteme 10 centavos, présteme 10 centavos, bendito sea el Dios de la gloria. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! Yo no pude comprar una golosina y aquel me dijo, ¿y vos tenés perro? ¿Vos que te has pedido basura? ¿Vos crees que yo voy a estar? Tal vez equivocaron en la ortografía, hermanita. Pero lo que importa aquí es el testimonio que estamos viendo a través de ese canal de televisión. Tendría que ser menos de un quesal, aquel hombre no me lo quiso dar. ¡Bendito Cristo! Compró la bebida, compró su comidita. Después de estar comiendo con aquel gran dolor, con aquella gran necesidad, con aquella gran hambre, que el hombre botó un pedazo de pan. Yo dije, cuando se dé la espalda, voy a recoger ese pedazo de pan de ahí donde está tirado, lleno de hormigas ya, bendito sea el Dios de la gloria. Pero antes, gloria al Señor, alabado sea Cristo, antes de que yo fuera a recoger a aquel hombre y sorbió aquel pan, bendito sea el Dios de los cielos. Cuando yo llegué al penal, le digo al hermano aquel que me evangelizaba siempre, hermano, no me habrán guardado comida, y me dijo, no, no le guardamos, porque pensamos que me iban a dejar ingresado. Y me fui a buscar, hermano William, al basurero, al bote de basura, me fui a buscar comida, al bote de basura, aquel que había comido en la delincuencia, en grandes restaurantes, ahora buscando un poco de comida en un basurero. Bendito sea el Dios de la gloria, alabado sea el Señor de los cielos, muriéndome de cáncer, muriéndome de sida, muriéndome de tuberculosis, ¡sí!, muriéndome de insuficiencia renal. Para mí, Cristo, no había salvación, pero el Dios de los cielos, para Él, santo el para Señor, Él, para Él, nada imposible. Lo que para el hombre es basura. Bien, así es. De la basura, dice la Biblia, Dios me va a recoger. Él está haciendo sanidades en esta tarde. Número de cabina 5480-4868 para nación. La gloria de Dios se está moviendo. La gloria de Dios se está moviendo, la gloria de Dios se está moviendo, la gloria de Dios se está moviendo, la gloria de Dios se está moviendo. Y esa vaya mamá y atento, le dice, ya, 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 ma. Una avanza, mamá, vaya, quítale, allá, venga, pegué. Tantas veces fueron que me llevaron al hospital, que al final de tanto, al final de tanto me dejaron ingresado. Cuando la doctora me empieza a hacer los exámenes de sangre, me empieza a sacar sangre, me empieza el examen de la flema, el examen de orine, el examen de ese, vaya, empieza a arrojar aquellos exámenes, tiene el cáncer. Santo Dios, aleluya. Se va a morir. Y él dice que es el terminal. Se va a morir. Santo el Señor.
tiene tuberculosis, se puede morir. Tiene SIDA, se va a morir. ¿Saben qué decían los médicos? Imposible es que este hombre sobreviva. Imposible, bendito sea el Dios de la gloria. Imposible, gloria al Señor. En aquella cama de un día que el hospital en cierre rueda preso, con todas las enfermedades del mundo, ha encadenado aquella cama. Bendito sea el Dios de la gloria. Muchos me imparaban, a muchos les daba asco, a muchos les causaba náusea, a muchos les daba repudio. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero allá en un lugar del Salvador, allá en un lugar del Salvador, había un anciano que estaba un día de rodillas orando, había un anciano que estaba un día de rodillas clamando al Dios que habla, al Dios que oye, al Dios que responde. Y ese Dios le dijo: levántate y vas a ir al Hospital Nacional Rosales, porque allá es tu hombre. Te quiero levantar de esa cama. Allá es tu hombre que quiero salvar. Allá es tu hombre que quiero salvar. Alaba mi alma, la gloria de papá. Allá es tu hombre que voy a usar. Allá es tu hombre que voy a llevar a las naciones. Alabado sea Jesucristo. Alabado, alabado, alabado sea el Dios de la gloria. El que muerto de los que ahora andan en el sicariato, en el narcotráfico, en los cerqueros, en los carteles. Oiga, de secuestradores, de sicarios, no te vas a sacar de ahí para que te diga la palabra de vida. Vaya, vaya, que él no le ve y se vaya a casa, que te lleva. Se está moviendo el poder de Dios. Aleluya. ¿A dónde fue a parar, hermano? ¿A dónde fue a parar? Al cesto de la basura. Santo. ¡Aleluya! Fue a parar a un cesto de basura. Podrido. Podrido completamente. Amén, aleluya. Porque decidí servirle al Señor equivocado. Oh, santo, alabado sea el Dios de la gloria. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando. Bendito Dios. A la audiencia del canal, Dios les bendiga. Aleluya. Cristo. Al pueblo que nos está viendo a través de las páginas, a través de las páginas de nosotros, a los que nos van a ver a través de YouTube. Allá en esa cama de ese hospital, que es un hombre de Dios. Bendito Dios, aleluya. Andaba en una gran moto. Quizás había días que comía y otros días que no comía. Quizás ese hombre, al igual que yo ahora, alquilaba una casa y sabe que me dijeron en la casa que alquilo, que si algún día no les pago un mes, me van a llegar a sacar con la policía. Cierto, así es. No importa que sea predicador, me van a llegar a sacar con la policía. Y cuando llega la policía y me quita la camisa y me miran todos los demás que ando tapado, ¿para dónde me van a llevar de regreso? Para Mariona, no tengo casa. Aquí en el mundo no tengo hogar. Pero en la marca celestial tengo una mansión ahora. Ni siquiera un reloj para ver la hora. Bendito sea el Dios de la gloria. No nos valía a ti el varón por delante del reloj, no. A ti nos valía por delante del reloj, hermano. No valía a ti el hombre, no tenía reloj. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero a este hombre Dios le hablaba. A este hombre Dios le hablaba. Tirado en un piso de tierra, en un
de la gloria le habló y le dijo: va a ir al hospital, porque en la sala tal del hospital Rosales, en la cama número tal, allá estuvo hombre muriendo de sida, muriendo de cáncer, muriendo de tuberculosis, muriendo, bendito sea el Dios de la gloria, de insuficiencia renal, me estaba quedando ciego, me estaba quedando sordo, me estaba perdiendo el habla. Alabado sea el Dios de la gloria. Soy siervo del Dios de los cielos y el diablo a donde vos a decirte que te quiere salvar. Ay, avanza, papá, y atento de mí. Con sida y con tuberculosis, si usted tiene a una persona agarra sida y le da gripe, se muere. Amén, así es. Yo tenía las cuatro enfermedades junta y preso y en cien ruedas y encadenado a la cama, deseando un pan con frijoles. Me han deseado un pan con frijoles. Algunas veces nos aburrimos de los frijolitos, se piden. ¡Aleluya! Y allá en ese hospital deseando un pancito con frijoles. Allí en esa cama de ese hospital se ofre con esa presencia de Dios. Rápido pasa el tiempo. Con la presencia de Dios me dijo: así dice Jehová, así me dijo Jehová, vacía al hospital Rosales, a la sala llamada tal, a la cama número tal. Gloria a Dios. Anda, decía, saber que le Jehová mi ventura, que quiero sanarlo, que quiero salvarlo. Gloria. Que me abra su corazón esa bestia. Y cuando aquel hombre me decía que Dios me quería sanar, yo lo contradecía. Cuando aquel hombre me decía que Dios me quería sanar, yo le decía: tu Dios es el que me tiene así. ¿Por qué me venía a hablar de él? Y aquel hombre citándome la Biblia de los papel, Dios se ha enredado y conocerá la verdad, y la verdad nos hará libre. Yo le dije: pero los médicos dicen que ya no tengo cura. Y ese hombre me dijo: así dice Dios. Gloria. Giovanni Ventura, así dice Dios. Para sanar el cáncer, para él no es imposible. Aleluya. Para sanar la insuficiencia renal crónica, para él no es imposible. Para sanar la tuberculosis, para él no hay nada imposible. Y el SIDA, le dije yo, me dijo: para Dios no hay nada, 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 imposible. Y aquel hombre endemoniado empezó a llorar.
Yo estoy pastoreando una iglesia en El Salvador, en el centro, en Tlatelolco y en Honduras, y se llama Iglesia Pacto de Dios. Porque ahí, en esa cama, muriéndome de sida, de cáncer, de tuberculosis, de insuficiencia renal, yo le dije a Dios, hoy voy a hacer un pacto con usted. Hoy voy a hacer un pacto con usted. Usted me sana de todas estas enfermedades, de muerte, a donde quiera que usted me lleve, yo voy a ir a dar testimonio. ¿Saben qué hizo Dios? Una por una. ¡Gloria! El cáncer, la insuficiencia renal, la tuberculosis. Y un día en la madrugada me dijo el Señor ahí en la cama de ese hospital, una voz como con voz de trueno: ¡Yo soy el que ha vencido el SIDA! ¡Alabado sea el Señor de la gloria! ¡Yo soy el que te salvo! ¡Y matando a mamá, mamá, y a que proquete! ¡Usa vaya a casa, canta y vaya a llamar! ¡Para que prediques mi palabra! ¡Que en aquella cama de aquel hospital! Aquellos que van a entregarse a Jesús para recibirlo como Señor y Salvador. Aquí en Guatemala, de punta a punta, hasta donde llega la señal de este canal de televisión, allá donde usted está. Y usted ahora se va a entregar a Jesús. Usted dijo: mi vida es una completa desgracia. Así decía yo. Mi vida es una completa miseria. Y a mí no hay nadie que me pueda ayudar, eso decía yo. Pero ahora, usted ha escuchado que hay un Dios para el cual no hay nada imposible. No hay nada imposible. Aleluya. Aleluya. No hay nada imposible. Gloria a Dios. Usted se va a entregar a Jesús. Yo quiero dar por usted en esta hora. Señor, toca y sal. Dígale conmigo, Señor Jesús. En esta televisión, en esta casa, en esta radio. Mira las redes sociales. Abre los cielos, papito. A través de la página del canal, a través del YouTube, nos va a ver poder de testimonio. Okay. Y se va a entregar a Jesús ahora, dígale: Señor, yo reconozco que he pecado. Toca los corazones. ¡Aleluya! Yo reconozco que soy un pecador. Abre los cielos. Yo reconozco que soy un pecador, Señor. Abre los cielos. Hoy quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Hermana Gloria Granado, Padre Subido. Hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Cielo, papito. Que bendiga esa vida que a través de las redes sociales, que allá en sus hogares están haciendo. El Espíritu Santo me dice que muchos están allí en sus hogares haciendo esta confesión de fe. ¡Aleluya! Diciendo, ya avanza, vamos, ya atento, le Muchos le están diciendo al Señor, Señor, escribe mi nombre ahora. En el libro de la vida, sálvame porque soy pecador. Alabado sea el Señor de los hijos, la mansa, mamá, vaya atento, bebé. Y la llora, la mansa, mamá, ya quita, rey, la mansa, la llora, mamá. Ahí se llama, mamá, ya quita, bebé. Ahí están los números de teléfono de la vida, 5-4-4-4-4-8-68. No sé qué vidas que se están entregando en esta hora de poder. No sé qué vidas que están dando ese paso ahora. La salvación está llegando a muchos hogares en esta hora de poder. Usted dígale: Señor, soy pecador, perdóname. Escribe mi nombre que libre la vida y sálvame. Me arrepiento, soy pecador, perdóname. Y se vaya, vamos allá, perdóneme. Yo veo, hay avanza, aquí te leita, hay avanza, hay avanza. Yo veo gente entregándose a Cristo. Yo veo en el Espíritu gente entregándose a Cristo ahora. Oh, pero también el Espíritu Santo me dice que es culto.
Algunos me dejaron su primer amor. Algunos me dejaron su primer amor. Algunos me dejaron su primer amor. Algunos que se han apartado del Evangelio, les llegó la prueba, les llegó el problema, les llegó la duda, les llegó la dificultad, les llegó la enfermedad y se han apartado de Cristo. Dígale, Señor, Señor, yo reconozco que se ha fallado. Dígale, Señor, yo reconozco que he pecado. Vaya mamá, mamá, ya atento, desde ahí la manta, ya la llama. Y sama y la casa, canta, ya la llama. Señor, yo sé que te he fallado. Me descuidé, ese es mi primer amor. Allí en el que haré, allí en muerte espiritual, allí en niñas espiritual. Pero quiero reconciliarme contigo. Y la mancha de la paz. Dígale, hoy me reconcilio contigo, Señor. Padre, yo te estoy presentando esa vida. Padre, y sama, vaya atento, bebé. Y la casa trata, ya, 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 ya. Usa mancha, mamá, vaya atento, bebé. La salvación está llegando a muchos hogares de Guatemala. Y sacata, mamá, vaya atento, bebé. La salvación está llegando a muchos hogares de Guatemala. Hay muchos hogares en estos momentos donde hay un familiar que está enfermo de COVID. Hay muchos hogares en estos momentos. Allá donde tienen un familiar que está allí en la casa, voy a llevarte al hospital enfermo de COVID. En esta hora el Espíritu Santo está reprendiendo ese espíritu de muerte. Y sacata mamá, vaya atento, de 30 más, vaya a llamar. Y esa llama, debe ir a casa, tanto llamar. En esta hora hay muchas rodillas tornadas, de muchas madres, de muchos padres clamando por sus hijos, aquellos que se fueron de los hogares, aquellas que se fueron de los hogares. Hay muchos padres clamando, respuesta y tamar y atento, le y talla y a llamar. Y a casa, tanto y a llamar. Respuesta del Dios de la gloria, respuesta del Dios de los cielos. Respuesta del Cristo que cambia, está viniendo, está viniendo, está viniendo. Hay gente en estos momentos con cáncer, hay gente en estos momentos con tuberculosis, hay gente en estos momentos con diabetes, hay gente en estos momentos con COVID. El Espíritu Santo y Fuego está llegando, el Espíritu Santo y Fuego está llegando. Y sacando a María que es el bebé, una casa canta y la llama. El Espíritu Santo y Fuego está llegando, gente está siendo sanada en esta hora de cáncer, gente está siendo sanada en esta hora de diabetes, gente está siendo sanada, aquellos vientres estériles, ahora están recibiendo fertilidad, ahora, urrayama, mamá, ya que esto debe, y su casa canta y la llama. Espíritu Santo y Fuego está llegando. Aquellos que están orando por una provisión económica, ahí sana, y esa mamá y aquel no le ve. La gloria de Dios se está moviendo. Yo voy a pasar a mi esposa con esas peticiones. Muchas peticiones, aleluya. A través de esta televisión conectado, mire en Facebook también hay, yo le bendiga enormemente. Vamos a estar clamando por cada petición, oración por mi hermano Víctor Emanuel, dice que está en la droga, para que reconozca a Jesús. Sabemos que el Cristo de la gloria rompe toda cadena de drogadicción y ese amado. Vamos a estar clamando mucho por la vida de él, para que sea Dios tocando, impactando ese corazón. Mi hermana Eva Beltrán García, oración por su vida, por su familia, por su operación. Dice, sabemos que el médico por excelencia ya tiene nombre y Dios va a ser el que va a estar ahí operando su vida, mi hermanita. Si usted lo cree en esta hora hermosa, por mi hermano Marvin Mateo, oración por su salud, dice, por su vida, por su, y por la bendición de este canal que es para su vida. Dios le bendiga, mi hermanito Marvin. Vamos a estar clamando mucho por su vida en esta hora.
Santo Dios, aleluya. Oración por Jairo López, que están perdidos hoy en el alcohol. Cuánta necesidad de Guatemala, iglesia del Señor. Cuánta necesidad. Usted puede ver a las personas que andan caminando de un lado para otro, pero están necesitadas de la gloria de Dios. Por mi hermano Elba Castro, dice, oiga, que está enfermo. Dios le bendiga. Vamos a estar orando mucho por su vida, por la mamá, por su salud. Sabemos que Dios va a orar en esta hora. Arrodíllese ahí en su casa y va a ver el milagro en esta hora. Usted solo abre y crea en el Señor. Todo lo que está ahí, que usted dice, mi hermano, no vaya, ni familiar, ni esposo, no deja la drogadicción. Yo le digo en esta hora que tarde de respuesta. Usted, mujer que no puede tener hijos, que tiene ese vientre estéril, póngase mano en esta hora. Créale a Dios y dígale, Señor, yo en esta hora en mi vientre y recibo esa bendición, ese fruto aquí en mi vientre. Créale a Dios y Dios va a orar en esta hora hermosa. A todo ese pueblo precioso que nos está sintonizando en diferentes lugares, en las páginas de Facebook, en el canal de televisión, que les bendiga. Es una bendición enorme que mi hermano Rudy García nos ha permitido estar en esta bendición para poder orar, para que mi esposo traiga. Mire, no crea que venimos de ahí nomás, no, que venimos de ahí nomás, de la zona 17, de la zona 15, donde sea, no. Venimos desde San Salvador a traer el mensaje de salvación, y es que nos habíamos quedado, no teníamos dónde ir a descansar el día de ayer. A la una de la madrugada llegamos a alcanzar ahí un lugar, mire, donde podemos hospedar. No crea que es fácil, iglesia madre, ¿por qué se mueve, hermana? Mire que no nos movemos por amor a una ofrenda, al dinero, no, es por amor al alma del pecador. Si te llega Dios, mi esposo, sí, amén, aleluya. Se le dificulta mucho andar ahí, se lastima mucho las piernas muchas veces. Usted no sabe cómo anda sangrando ahorita, pero sabemos que nuestro médico por excelencia, el que lo sanó de tantas cosas, Dios es el que tiene el control de su vida. Por mi hermano Esteban Martínez, oración por su hombro derecho, dice, su rodilla. Vamos a estar clamando, mi hermanito, para que sea Dios trayendo sanidad en ese hombro, para que sea el Cristo de la gloria trayendo esa sanidad en esta hora preciosa, por cada siervo y cada sierva que nos tocó en esta hora. Y vamos a llevarnos estas peticiones, mira, hasta San Salvador. Allá tenemos nuestra iglesia central, y todos los días clamando desde la mañanita, y vamos a estar orando, y usted va a ver respuesta. Todo es posible si usted le crea en Cristo de la gloria. Dios le bendiga enormemente. Un gozo saludarlo en esta hora preciosa. Y vamos a estar orando en esta hora hermosa por cada vida, por cada alma. Voy a dejar a mi esposo. Un gozo precioso haber estado con ustedes en esta hora. Gloria a Jesús. Voy a pasar al equipo de trabajo que anda conmigo. Vamos a orar en esta hora por todas esas peticiones. Tráigame ese ronquito de un solo. Bendito sea el Dios de la gloria, el poder en nuestro nombre, Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria al Dios de la gloria. Póngala. Vamos a orar por esas peticiones en esta hora de gloria. Alabado sea el Señor de los cielos. Vaya mansa, mamá, mamá, y aquel que te libra, mamá, y acá se calma, y ahí se dice, y ahí va. Usa, mamá, mamá, y aquí que le ve, y la mansa, y acá se calma, y ahí se dice, y ahí va. Vaya, mamá, mamá, y aquí que le ve, y la mansa, y acá se calma, y ahí va. En esta hora, mansa, mamá, mamá, y aquí que le ve, y la mansa, y acá se calma, y ahí va. Estamos viendo. Voy a dar 15 minutos más. Estamos viendo tu gloria, se está moviendo 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 tu gloria. Un Señor para mamá, mamá, y el que le está dando la enseña, ¿no? Vengo de ti, la mamá, y la casa, la mamá, y el que le da, el Espíritu Santo, un sábado, mamá, y el que le da, y el Señor se está parando, y la mamá, y el que le da, y el que le da, y el que le da, y el que Está llena de la gloria,
en San Bartolo Más Caliente, allá en Xela, allá en Santa Cruz María, allá en San Marcos tu Papa, y San Marcos en Doremé, la ciudad de Piente de la Hora, en Sol de Rey de la Mar, la ciudad de Puerto de la Hora, oración por el hermano Mirta, por los de acá, de arriba, por la mamá también, oiga el Señor, oración por la restauración del matrimonio, Roberto, el gobierno cuidado, alabado sea el Señor de la gloria, alabado sea Jesucristo, rompemos con el espíritu del diablo, y se la mamá y la fe, no le tenéis la parte de la mamá, que está llegando a pasar por grande. Está llegando hasta el milagro, está llegando hasta el cuarto, está llegando hasta la zona once el trébol, está llegando hasta el mismo cielo, está llegando y se va a la gente, Santa Reina María, está llegando hasta el Quintana, está llegando a San Antonio en el Alto, está llegando y se va a la casa de Panamá, estamos mostrando en la casa de Santa María de Dios. Bendita que se están entregando al Señor en esta hora. Bendita que se están entregando al Señor en esta hora. Bendita que se están entregando al Señor en esta hora. Y sacata mamá, vaya al viento de la vaina mansa, vaya al viento de la vaina. Hermana Yodica, ahora pon el Señor su mano. Ahí en el segundo de la hora, ay, 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 mamá, 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 la gente le da mansa, aleluya. La mamá, mamá, le pide, venga, mansa, la santa, la gloria. Que está muriendo el poder de Dios, que está muriendo la gloria. Y eso que se canta, la gloria. Hermano Luis García, Padre Santo, que está en este proyecto, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios, aquí estamos, Padre amado, aquí estamos, Padre Santo, Padre Santo, Papá, Dios, alaba, mamá, mamá, la gente de fe. Aleluya, glorifícate, Maestro amado. Glorifícate, Cristo de los cielos. Por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ese pueblo en las redes sociales, aleluya. Ese pueblo en las redes sociales, gloria a Dios. Ese pueblo en las redes sociales, aleluya. Y sacata mamá, vaya atendole a mí. Marca los teléfonos 524-80-48-68. La gloria de Dios estamos viendo en esta hora de poder. La gloria de Dios, amaya, amaya, atendole a mí. Aquí estamos como iglesia, pastor de Dios, mamá. Y sanansa, mamá, y a ti te le ve y la danza y a llamar. Una y más, sacata mamá, y atendole a mí. La gloria de Dios se está moviendo. Aleluya. Recibe ya donde está el Espíritu Santo y fuego. Ahí donde estás, que sientes que no puedes respirar.
Recibe el toque del Espíritu Santo y fuego ahora. ¿En dónde estás? En el nombre de Jesús. Usa cada maya que donde ley la mansa y la mano. Allá donde estás, que crees que tu matrimonio se destruirá. El Espíritu Santo está llegando. El Espíritu Santo está llegando. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a pasar a mi hermanito Rudy. Esta hora de gloria, Dios bendiga, el saludo del pastor Evangelista Giovanni Ventura desde El Salvador.